Buenas tardes. Aquí estamos ya recuperándonos de las fiestas a marchas forzadas. Y para demostrarlo, comenzamos hoy Rocopop con una actuación de lujo, todo un número uno. Su primer LP fue el año pasado el disco más vendido en el Reino Unido. Con ese mismo LP ha conseguido disco de oro en 15 países y doble disco de platino en otros dos. En noviembre sacó su segundo álbum que presentó en Rocopop con una entrevista y un vídeo. Él es... ¿Quién es? ¡Rick Astley! How you doing? She Wants to Dance With Me era el primer single y la primera canción que ha interpretado Rick Astley. La última vez que yo le vi, last time when I saw you in London, él estaba a punto de comenzar su primera gira en directo. You were in the beginning of your tour. Yeah. How about it? ¿Qué ha pasado con ese tour? ¿Cómo va la cosa? I've really enjoyed it. It's really going well and I'm looking forward to coming to Spain. Dice que está muy contento con el tour y que está esperando venir a España. Lo hará en marzo, como yo creo que todo el mundo sabe. When you are in tour, cuando él está girando, ¿tiene tiempo para algo más? You haven't time for anything else? Not really, no, because we concentrate so much on the hour and a half every evening of the show that we just try and rest and look after ourselves and also all the traveling that we have to do, so...
dice que no, que efectivamente prácticamente no tiene tiempo para nada porque se concentra absolutamente en la hora y media que dura el show y tiene que descansar y luego los viajes y todo este tipo de cosas. Do you think now people knows your voice better than your face definitively? ¿Tú crees que definitivamente, como él era su preocupación, la gente conoce ya mejor su voz que su físico? Yeah, I think they do. It's important for me that people listen to my voice as opposed to look at me because I'm more interested in the music than what I look like, so you know. Dice que cree que sí, que la gente ya conoce mejor su voz y que para él eso es muy importante. Thank you, Rick. Thank you. Next song, la siguiente canción. It's Take Me to Your Heart. All right. Thank you. Vamos a seguir con el programa y vamos a ir con una mujer que se llama Paula Abdul, una mujer que consiguió...